¿Cómo viajar de Estados Unidos a Colombia por $120? Te lo voy a explicar en este video y concretamente para la ruta desde Las Vegas hasta Bogotá, no en una aerolínea low cost, no es low cost. Aquí te cuento el secreto. Bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal Vieja que Viaja. Y les cuento que estoy un poquito atrasada editando muchos videos de este viaje de verano por Estados Unidos, pero voy a empezar justamente por el final, porque sé que de pronto a alguien le puede servir esta información de mucha utilidad, que es cómo volar desde Las Vegas a Bogotá. Ey, por $120 me salió este pasaje. No estoy diciendo mentiras. Pueden ver el extracto de mi banco que salió por 500 y pico mil de pesos colombianos, que son estos dólares. Entonces, como hice, la estrategia no tiene que ver con VPNs, con cambiar la IP, con usar la pestaña de incógnito. Bueno, todas esas cosas que les recomiendan siempre para sacar vuelos baratos, yo no uso realmente nada de eso, pero sí uso esto que les voy a contar a continuación. Agarrar varios vuelos. Te voy a dar un tip ahí súper bueno para sacar pasajes baratos, y es ser flexible y tener suficiente tiempo para viajar. Si tienes mucho afán, si tienes que irte en una fecha específica, no vas a conseguir algo súper barato. Seguramente buscarás vuelos directos que son más costosos que sacar varias escalas, como la que yo logré. Agarré 3 aviones para llegar desde Las Vegas hasta Bogotá por ese precio tan bajo. Entonces vamos por el principio. Primero que todo, les voy a explicar cuál es el buscador que uso. Se llama Skyscanner y lo puedes programar para tenerlo en inglés, en español o en el idioma que quieras y en la moneda que quieras. Ciudad de salida, ciudad de llegada, y puse esta opción que se llama mes completo. Sin embargo, puedes ver que sí era un precio muy barato para esa ruta, porque en este momento, buscando en octubre para noviembre, lo más barato que se consigue son poco más de 700 mil pesos, que es esto al cambio de hoy. Vi la más barata, la opción más barata. Ese fue el día en que compré mi regreso. Me daba esa opción de viajar con la aerolínea United, que es una aerolínea que no es tan low cost, pese a que escogí la tarifa más barata. Y además que es de la misma plataforma de aerolíneas que la que yo uso en Colombia, que se llama Avianca. Eso significa que con United acumulé millas que me sirven con la aerolínea que uso más frecuentemente en Colombia, que es Avianca. Entonces, esas millas me sirven para acumular en el otro lado. Entonces fue primero Las Vegas a Denver, Colorado, luego de Denver a Houston y de Houston, Texas para Bogotá. Obviamente vi que era posible y lo compré ahí mismo. Entonces, ¿cómo resultó siendo esta ruta? Tenía que estar muy temprano en el aeropuerto de Las Vegas y ese vuelo salía en la mañana. Antes del vuelo, ¿qué tenía que hacer? Llenar un formulario de una cosa que se llama Migración Colombia, que es algo que pide, bueno, que piden en el país para entrar. Apenas lo llené, me dejaron hacer el check-in online y después de eso simplemente llegué al aeropuerto y pasé directamente a la sala de abordaje. ¿Sabías que en las salas de abordaje hay maquinitas de casino? Yo simplemente viajaba con una maleta de mano y afortunadamente United todavía no es como tan low cost como otras que he tenido malas experiencias en Estados Unidos. Y si me sigues en Instagram, @viejakeviaja, muy seguramente sabrás de qué estoy hablando, porque viajé con algunas low cost gringas y me cobraron $70 de una maleta de mano. O sea, no incluía absolutamente nada, ni la maleta de mano, y yo cometí el error de no fijarme. Pero bueno, ya les haré como esa reseña más adelante cuando haga los videos en orden de este viaje. El caso es que no me iba a pasar esta vez, así que me fijé muy bien. Y eso incluía una maleta de mano, un morralito de mano. Y eso fue lo que llevé, entonces pasé directamente a la sala de abordaje. Por si acaso, me llevé una funda de almohada para meter ahí ropas y, bueno, si me ponían problema, que la maleta estaba muy gorda, que no sé qué. Tipsitos ahí, suscríbete, siempre te doy muchos tips para viajar. ¡Suscríbete!
llegué hacia Denver simplemente a cambiar de avión. El vuelo se me demoró media hora con algo que no tenía que ver con la aerolínea. Me estresé porque el siguiente vuelo también salía, como estaban todos muy justos. Pero afortunadamente pues alcancé a llegar directamente, me bajé el avión y fum, de una fui a buscar la otra sala de abordaje para Houston, Texas. Y algo que me sorprendió muchísimo es que el vuelo era gigantesco. Había tres columnas de tres asientos cada una, todo full. Incluso ese vuelo fue más grande que el vuelo que tenía desde Houston a Bogotá. Hoy en día, incluso las aerolíneas que no son low cost no están dando suficiente comida. Entonces, ¿yo qué hice para eso? Simplemente, antes de ir al primer vuelo, que era el vuelo de Las Vegas, me compré en un Walmart una banana instantánea. Simplemente era echarle agua caliente y ya, y un banano. Entonces, eso fue lo que comí antes de ir al aeropuerto. Mi vuelo era a las 7 de la mañana. En el avión, ¿qué me dieron? Me tomé un café y me dieron unas galletitas súper, súper sencillas. O sea, realmente si solo pretendías desayunar con lo que dieran en el avión, no da porque es muy poquito. En el vuelo de Denver hacia Houston también daban lo mismo, unas galletitas, café, si quieres tomar café o cualquier otra bebida que no sean gaseosas, porque esas las cobran. Entonces con ese llegué al otro lado. En el aeropuerto de Houston ya dije, voy a almorzar porque como no den comida en el vuelo de Houston a Bogotá, me va a morir. El caso es que en el aeropuerto de Houston almorcé. Bueno, estoy aquí, disculparán las ojeras, pero mi vuelo salía muy temprano de Las Vegas. Me estoy comiendo este almuerzo que me costó $15 en un restaurante que se llama Panda, no sé qué, que les recomiendo que lo eviten porque está muy feo. Les estoy contando esto para que sumen esos $15 tentativos de un almuerzo a el vuelo que ya, del que ya estamos hablando, que me costó, como dije, $120. Ya en el vuelo de Houston a Bogotá, que son 5 horas, Houston y Bogotá tienen la misma zona horaria, me dieron un sándwich que me sirvió también para resistir y poder llegar bien a Bogotá. Y ya cuando llegué a Bogotá, obviamente me pegué mi otra comida porque no me gusta irme a dormir con hambre. Salí de Las Vegas a las 7 de la mañana y llegué a Bogotá, Colombia a las 9 de la noche, hora local. Una cosa que tienes que tener en cuenta al viajar por Estados Unidos es la diferencia horaria. O sea, en cada viaje cambié de zona horaria, es decir, aumentaba una hora, disminuía una hora, dos. Entonces hay que estar muy pilas con eso. O sea, a veces el celular, digamos el teléfono que tengas, cambia automáticamente la zona horaria, pero a veces no. Mira la hora del aeropuerto donde estés y no de tu celular, porque puede que pierdas un vuelo simplemente porque no ajustaste bien la hora. Me gustó darte este consejo en esta ocasión. ¡Ey! Suscríbete a este canal. En serio, siempre intento darles los mejores consejos, los más útiles. No es algo que me inventé, que estoy copiando de otros. No, es lo que me ha servido a mí. Ya es responsabilidad de ustedes si lo aplican o no lo aplican. El caso es que a mí me funcionó y por eso lo estoy compartiendo. Like si te gustó, compártelo con amigos si le sirve a alguien, si vaya a viajar por Estados Unidos. Y vienen más videos de este mega viaje. ¡Chao!